Tiene la palabra el señor Andrade, consejero técnico y delegado suplente de los trabajadores de Panamá, y le pido al señor Pinto Cabral que se prepare. Señor presidente de esta conferencia, delegados presentes, los trabajadores panameños volvemos ante este estrado para enviar un mensaje de lucha y esperanza, convencido que sin lucha no hay victoria, pues desde la última vez en que estuvimos aquí, la situación sociolaboral en nuestro país no ha mejorado significativamente y persiste nuestro esfuerzo para reivindicar derechos de los trabajadores panameños, y hay nuevas reclamaciones que se unen a las viejas datas que están sin resolver. Panamá ha tenido y tiene en este momento un gobierno que responde a las élites económicas y grupos de gran capital nacional y extranjero, que implica la existencia de 115 ultramillonarios en un país con una población de tan solo 4 millones de ciudadanos. Estos grupos económicos tienen gran influencia política que garantiza la consecución y desarrollo de grandes megaproyectos e influyentes decisivamente en los poderes del Estado, quienes con sus decisiones garantizan sus intereses. El actual gobierno insiste en mantener e imponer un modelo neoliberal que refuerce y garantiza los intereses de la minoría, que degradan y excluyen a la mayoría de los trabajadores, quienes ven en peligro la pérdida de importantes conquistas en el orden económico y social. Estas acciones van dirigidas, entre otras, a la privatización del sistema de pensiones, el aumento de edad de jubilación y de cuotas, lo que pone en riesgo la seguridad social de un importante sector del pueblo panameño. Otra medida que afecta a los trabajadores son los proyectos de privatización de suministro de agua potable a través de las concesiones a grupos económicos de capital extranjero, que incluye el desconocimiento de derechos laborales a los trabajadores de la institución pública. Se insiste en la instauración de modelos privatizadores en el sector como salud y la educación pública, a lo que alarma a los trabajadores, quienes conocen a carne viva los efectos de la exclusión, que es un resultado directo que surge cuando se privatizan los servicios que deben garantizar los derechos humanos de las personas. Se mantiene la política de obstaculizar las negociaciones colectivas por parte de funcionarios del Ministerio de Trabajo, de impedir el ejercicio de derecho a huelga a toda costa, imponiéndole a los trabajadores arbitrajes que terminan afectando sus intereses. Como él es el caso de los compañeros de Copa Airline, quien ha decretado una huelga para el próximo 15 de junio, y a lo cual los trabajadores de la construcción aglutinados en Suntra y en Conusi apoyaremos esa huelga, porque no aceptaremos arbitraje impuesto de manera obligatoria. Se mantiene una política de obstaculismo en la mesa de diálogo social tripartita auspiciada por la OIT. Aún seguimos los trabajadores esperando que se concreten los acuerdos, así como el establecimiento de mecanismos permanente de diálogo con el gobierno, con un resultado natural y lógico de la implementación del convenio 144, que a pesar de estar vigente, no es respetado por el Estado panameño. En el sector empleador panameño, a pesar de los beneficios que reciben en una economía globalizada, sigue escamoteando derechos a los trabajadores. Por ejemplo, la recién aprobada licencia de paternidad fue fijada finalmente en tan solo 3 días al año, a petición de los empleadores, acostumbrados a no ceder nada en función del desarrollo social del país, sino de sus intereses económicos. La población panameña de menos o de ningún ingreso económico formal ha sido víctima en los últimos meses de una política de desalojo violento de lugares que por muchos años han ocupado para resolver el derecho humano a la vivienda. Estos desalojos han estado a cargo de ecuadores élite de la policía, quienes a través de uso de la fuerza excesiva, sin el respeto a la garantía de derechos fundamentales,
han afectado a miles de familias integradas por niños, adultos, mayores, discapacitados y un significativo número de mujeres, quienes han sido las más afectadas, ya que han muerto dos mujeres a consecuencia de estos actos donde el Estado no garantiza el goce de estos derechos básicos ni ofrece alternativas para su reubicación. La política de desalojo también afecta y se impone en contra de trabajadores informales en la ciudad de Panamá y Colón, quienes han sido víctimas de acciones violentas para dar paso a la construcción de megaproyectos de infraestructuras viales o turísticas en síntesis. Estos son, entre otros, algunos de los problemas sociales que enfrentan en este momento los trabajadores panameños por carecer de una política social del gobierno que atienda sus derechos sociales básicos. A pesar de todo lo anterior, Panamá sigue manteniendo una de las más altas tasas de crecimiento económico de la región. Sin embargo, la desigualdad y la inequidad siguen sin ser resueltas en perjuicio del pueblo, particularmente los trabajadores y de los grandes grupos sociales vulnerables. Los trabajadores panameños, para finalizar, saludamos a los representantes de diversas organizaciones que han llegado en representación de sus respectivos países y exhortamos a toda la clase obrera a seguir luchando, porque sin lucha no hay victoria, a continuar peleando, porque la pelea es peleando. Muchas gracias.